Buenas tardes. ¿Aló? Hola, hola, ¿sí? Ahora sí, gracias. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarme de nuevo. Mi nombre es Nadim. Es un nombre que adopté como seudónimo, pero es porque, Nadim es mi nombre artístico, es el nombre que adopté como caricaturista. Nadim Comics es la identidad virtual que tengo, es como me encuentran en todas las redes sociales. Pero el nombre verdadero mío es Nadim José. Entonces hay un poquito de creatividad por parte de mis padres. Creo que sirvió porque de todas maneras lo utilizo como seudónimo para firmar mis caricaturas y ha sido una ventaja por ese lado. Les cuento rápidamente un poquito sobre mí como para que sepan de dónde vengo y de qué es de lo que les voy a hablar. Soy de esta hermosa ciudad colombiana que se llama Barranquilla. Y bueno, desde muy pequeño dibujo. No se alcanza a apreciar del todo bien, pero ese es el primer dibujo que hice en mi vida. Tenía 2 añitos y medio. Y esa intuición que tienen las madres de guardar todo lo que los niños hacen, conservo ese dibujo aún existe y lo tengo yo. Y bueno, desde muy pequeño, influenciado por todos estos personajes cartoon que nos acompañaron en las mañanas de los sábados, y bueno, despierta en mí ese interés y ese deseo por querer plasmar, por querer dibujar, por querer hacer este tipo de cosas. Y se empieza a reflejar en mi trabajo. Durante esta época de mi vida, mis diseños, mis dibujos, mis ilustraciones tienen una muy marcada influencia del estilo Warner, del estilo Disney, que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Y comienzo a meterme en el tema del humor gráfico. Esta fue la primera publicación que yo hice, la hice en la Agenda Cultural de la universidad donde yo estudié, la Jorge Tadeo Lozano. Y pues empiezo yo a meterme con el tema del humor gráfico, con tanta influencia de caricaturas que hacen reír, pues es apenas lógico y natural que yo quise de alguna manera emular eso. Y comienzo a dibujar este tipo de barrabasadas. Comienzo en Bogotá dibujando en las calles, dibujando para la gente. En aquella foto que está arriba, que medio se alcanza a ver, estoy haciendo caricaturas en vivo en el Mercado de las Pulgas de Usaquén, en Bogotá. Y en la foto de abajo estoy trabajando en la Feria Internacional del Libro allá en Bogotá. Es allí donde se me brinda la oportunidad de codearme con colegas, con gente que dibuja, con gente de mayor trayectoria y de menor trayectoria que yo. Me ayudó bastante. Y esto era básicamente lo que yo hacía, era caricaturas fisonómicas. Entonces la gente llegaba, me pagaba 10,000 pesos y yo le hacía la caricatura. Y durante varios Campus Party lo hice también, tenía el puesto de caricaturas en el Campus Party y las hacía, creo que era como a 15,000, 10,000 pesos también. Era más como por diversión y por hacer cancha. Pero bueno, aquí viene lo que nos atañe en esta charla de hoy. Entro de lleno en el tema de la ilustración digital por este regalito que me hago, que es una tabla digitalizadora Wacom Intuos 4, que aún me acompaña. Es una herramienta de trabajo y bueno, me he pasado por completo al tema de la ilustración digital. Hace mucho tiempo que no dibujo sobre papel. Sin embargo, comencé allí y tengo pues ese conocimiento, esa escuela del trabajo sobre papel y lo extiendo al trabajo digital. Y así es como empiezo yo a trabajar digitalmente, a aplicar color con programas como Photoshop. Todos comenzamos por ahí, todos pasamos por ahí, diseñando personajes, creando personajes. Bueno, aquí de abajo incorporando un poquito de eso. Esto fue para una propuesta que hizo Freddy Vega de Mejorando la Web, en la que había que diseñar un logotipo. De pronto yo lo llevé un poquito más allá, entonces caricaturicé a los fundadores de esto y apliqué mucha intervención digital allí. Más diseño de personajes, empiezo a jugar con la actualidad. ¿Reconocen a este personaje de acá? Fallecido ya, el Pulpo Pol. Llegó inclusive a destronar a Sakumi como mascota del Mundial de Sudáfrica. Y comienzo a dibujar personajes también creados por otras personas. Entonces, en ese sentido yo comparo mucho la trayectoria del ilustrador con la trayectoria del músico. Todo músico cuando apenas está comenzando, cuando tiene su banda, que se presentan en bares, en garajes, se la pasan es tocando temas de otros grupos. Entonces yo quiero hacer lo mismo, empiezo a dibujar personajes ajenos
este personaje es de un colega caricaturista que tiene un personaje que se llama Anita Fascista, pero la idea es que trato como de tener un estilo propio, entonces dibujo personajes ajenos, pero con mi estilo. Me preocupo por eso y comienzo a gestionarlo. Vienen los trabajos con los clientes. Esto fue un trabajo que hice para Seguros Bolívar. Entonces era un juego en la que la persona se metía a la página web y con una lupita trataba de encontrar las situaciones que la misma página le imponía. Algo así como, ¿se acuerdan de Dónde Está Javier? Ese juego de los periódicos. Bueno, entonces en ese entonces todos querían hacer algo así. Entonces llamaban a los ilustradores para que hicieran cosas como esta. Ahora los clientes nos llaman es para que grabemos videos al estilo... ¿Han visto Innovation? El de la zona de confort y todo ese tipo de cosas, donde sale la mano dibujando y la voz en off. Y esta es zona de confort. Y aquí es donde... Ese tipo de cosas. Ahora son los trabajos en boga que salen mucho. Pero bueno, sigo con la ilustración. Sigo muy metido en el cuento de la ilustración digital. Es lo que más se me facilita. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a mí me vende en mi gremio y como dibujante es que trabajo muy rápido. El video con el que les di la bienvenida es un video que, si se dieron cuenta, ilustro la canción. La ilustración está hecha en tiempo real, no hay efectos, no hay cámara rápida, soy yo dibujando mientras la canción duraba. Entonces, cuando a la canción le faltaban ya pocos segundos, empiezo yo a apurarme porque pues se me va a acabar la canción. Y este compilado de videos en donde ilustro canciones están en mi canal de YouTube. Ya les paso el link para que se puedan asomar por allá. Y bueno, sigo trabajando, sigo haciendo ilustraciones, me gusta mucho jugar con el humor gráfico, con las palabras, hacer juegos de palabras, dibujarlas. Y también me gusta propiciar que sea la persona la que complete la historia. Entonces, hago ilustraciones, hago caricaturas en las que no cuento nada, pero la gente es la que se inventa o se monta en la cabeza qué es lo que pudo haber sucedido allí. Un ejemplo es esta que tengo acá. Y bueno, algo de ilustración editorial también. Esta fue una ilustración que hice para un cuento que se publicó en la revista Latitud de Barranquilla, que se llamaba Los Mangos Caídos. Y fue una ilustración muy bien recibida. Y bueno, llega entonces la revelación. Hace 4 años me concentro por entero en el tema de la indignación. Y empiezo a darme cuenta que hay cosas a mi alrededor que nos generan indignación. Yo vivo, a pesar de que soy de Barranquilla, yo vivo desde hace casi 19 años, casi 20 años, sobrevivo en Bogotá. Y allá es una ciudad muy caótica, es una ciudad muy agresiva, es una ciudad que quiero mucho, pero que tengo que reconocer que es un ritmo de vida muy acelerado, es un ritmo de vida totalmente diferente al que se puede vivir en Medellín o en cualquier otra ciudad. Es una ciudad... muy tosca, donde hay mucha presión, donde la gente no espera que salgas del Transmilenio para poder entrar, sino que te van atropellando porque allá la gente va de afán a alguna parte, todo el mundo va tarde a algún lado. Entonces son cosas que incomodan. Empiezo a indignarme también con la clase política de nuestro país y empiezo a molestarme con la gente que supuestamente está encargada de manejar nuestros destinos. Empiezo también a molestarme y a indignarme con el maltrato en todas sus manifestaciones. Me voy en contra del maltrato animal, me voy en contra de la desigualdad social, me voy en contra del maltrato a la mujer y todo este tipo de abusos, ¿no? Todo el maltrato que también sufre la niñez. Y también, por último, empiezo a indignarme también con la basura que nos mete la televisión, en especial los canales privados. Entonces, noticieros totalmente permeados por las clases políticas y por las clases económicas, proyectos como realities y concursos que realmente no le aportan nada a la sociedad, ni siquiera generan eso, y proyectos televisivos como, ¿se acuerdan de ese programa que está allá abajo? Todos bajamos almuerzo viendo eso, ¿no? No, es que ustedes están como que muy jóvenes, ¿o qué? Padres e hijos. Bueno, el programa tenía una característica muy divertida y era que no importara si lo dejábamos de ver 6 meses, lo volvíamos a ver y le cogíamos el hilo enseguida. Yo creo que lo único que cambiaba era el novio de Daniela, de resto todo era igual, o sea, todo era la misma cosa. Entonces, como que uno no le perdía el hilo al programa ese. Y bueno, también está el tema de las instituciones, ¿no? Y los abusos que cometen estos chicos del SMAT que se pusieron tan de moda durante el paro agrario, por los abusos, por los desmanes.
todo ese tipo de cosas generan indignación en mí y me doy cuenta que a través de los dibujos yo puedo opinar y puedo establecer una conexión bien interesante con la gente que ve mis dibujos. ¿Por qué? Porque si bien no puedo yo generar curiosidad, puedo generar identificación. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago una caricatura de opinión como esta, que fue de las primeras que hice, que fue un artículo que encontré en un periódico, y me voy por el tema de la desigualdad social, la persona ve la caricatura y dice, oiga, sí, efectivamente, así es, estoy de acuerdo con el caricaturista que dibujó esto. Y la persona que no está en el contexto del tema, si es juiciosa, tampoco podemos pedir mucho, la persona podrá decir, hey, ¿por qué este hombre dibujó esto? Vamos a averiguar qué fue lo que pasó, vamos a investigar en las noticias qué fue lo que pasó. Y ese tipo de resultados son los que la caricatura de opinión logra. Entonces, por ejemplo, esta caricatura tiene un significado especial para mí porque me valió el poder entrar a publicar en El Espectador, en el periódico El Espectador. Y es el show mediático que hacen los medios cuando la guerrilla anuncia que va a liberar a alguien y las cámaras y el boom y todo el tema. Pero al mismo tiempo, ese mismo fin de semana, mientras las FARC o cualquier grupo guerrillero o terrorista, como dice el expresidente, libera a un secuestrado, en algún otro punto de Colombia está secuestrando a tres. Entonces ese tipo de desigualdades las plasmo y la persona puede asentir con la cabeza o irse a los medios a averiguar qué fue lo que pasó. Entonces este tipo de caricaturas lo que buscan es eso. Entonces manejo también el tema de la ironía, como esta caricatura que estamos viendo. O sea, esto fue un titular real que vi en un periódico, no les voy a decir cuál, en el que dicen semejante cosa y cualquiera que medio haya escuchado el programa sabe cómo tratan a los oyentes que llaman a ese programa. No solamente busco hacer reír con mis caricaturas, también busco reflexionar. Esta caricatura la publiqué el Día Internacional de la Mujer del 2011-2012 y mientras otros colegas míos eran Feliz Día de la Mujer y dibujaban flores y dibujaban poemas y dibujaban Romeos cantándole a Julietas en los balcones, yo me quise ir por la parte más cruda y tratar de pronto también de no solamente señalar al hombre que maltrata, sino también pegarle un pellizquito. Aterrizó alguien ahí. Hacer como que pegarle un pellizquito en el brazo a la mujer para que se ponga las pilas. Y por eso pongo este mensaje, que puede que sea un poco crudo, más patético que un hombre que le pega a una mujer es una mujer que cree que el hombre que le pega va a cambiar. Y pues hago todo el tema simbólico, hago el corazón de la mujer ahí sobre la mesa, el marido pues cómodamente como un pachá ya acostado sin importarle el sufrimiento y las marcas que le dejó a la mujer. Y también la realidad social, no, lo embrutecidos que nos mantienen los medios o que pretenden mantenerlos los medios. Entonces genero opinión, plasmo opinión a través de estos dibujos. Esto que estoy aquí mostrando en este momento es una realidad, no es un invento mío. Fue un resultado que arrojó una encuesta que leí en una revista. Y bueno, aquí mientras estemos viendo realities y partidos de fútbol, el gobierno y las clases que manejan los hilos están felices. Y pues obviamente los políticos, ¿no? El lenguaje electoral que ellos manejan. Esta fue la que publiqué para el Día de la Mujer de este año. Entonces, en vez de darle feliz día a la mujer, vamos a darle un poquito más de respeto. Y está esta mujer diciéndolo. Te cambio tu feliz día de la mujer por un poquito más de respeto. Y bueno, sigo manejando el tema de la actualidad. Me burlo de las cosas que veo, de las realidades que veo en la calle. Entonces, los diálogos de paz, esta caricatura la publiqué cuando apenas iban a comenzar esos diálogos. Y pues Santos estaba vanagloriándose y se acuerdan que inclusive corrió el rumor de que le iban a dar Nobel de Paz a él, que estaba aspirando al Nobel de Paz. O sea, por favor, falsos positivos, hola. Y pues bueno, una realidad que vemos en nuestras calles, ¿no? Entonces en Colombia las camisetas de fútbol son inherentes a las barrigas. Yo no entiendo por qué, pero todo el que se clava una camiseta de fútbol, ahí está. Y bueno, como por no meterme con ningún equipo, hice la de la Selección Colombia. Bueno, también señalamientos a la clase política. Aquí hay otro ejemplo. Entonces, ¿cómo hace Álvaro Uribe Vélez para saber tantas cosas secretas del actual gobierno y ninguna del suyo? Porque le preguntamos qué pasó con esto, qué pasó con lo otro, y no, yo no sabía. Bueno.
Bueno, también hay que celebrar, ¿no? También hay que felicitar a través de los dibujos, hacer las caricaturas para felicitar y alegrarnos a todos. Entonces, cuando esta negra hermosa se ganó la medalla, pues había que dibujarla y había que felicitarla por eso. Y creo que la caricatura es anatómicamente correcta, porque las piernas de esa mujer son kilométricas, en serio que sí. Ahí no exageré nada. Y bueno, también dándole la bienvenida a los honorables cuando se fueron a posicionar allá en el Capitolio. A mí me regañan mucho en los periódicos cuando represento gráficamente a los políticos como ratas, pero es que ¿qué más puedo hacer? O sea, hay toda una fauna, hay micos, hay ratas, hay buitres, pero las ratas pues son más disidentes y como que no conozco a nadie con una ratica aquí mojada, así con la pelada, sobándola. Entonces, ese tipo de indignación es chévere transmitirla. Bueno, sigo dibujando, sigo ilustrando, sigo haciendo humor gráfico, sigo diseñando personajes. Muy a mi estilo, mi intención es que con pocos trazos los dibujos se entiendan y se sepa quién es. Y bueno, un brindis por los clientes, aunque mal paguen. Y es esto, es jugar con las líneas, es jugar con ese estilo fácil, minimalista, sencillo, pero muy expresivo. Empieza entonces a formarse alrededor mío una expectativa. ¿Quién es Nadine? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué dibuja lo que dibuja? Adopto el nombre de Nadine Comics en el mundo virtual como una identidad y empieza a convertirse en una marca. Empieza a convertirse en toda una... no quisiera ser de pronto tan pretencioso de llamarlo institución, pero sí definitivamente una forma de que la gente pueda reconocer mi trabajo, pueda identificarlo rápidamente. Obviamente muy soportado con lo gráfico. Si hay dibujantes en este momento entre ustedes, se logra dibujando. Se logra dibujando a diario, dibujando mucho, practicando. Saber lidiar con los clientes. Entonces la idea es no quedarse solo con el trabajo. Sí, qué talentoso, qué bonito, pero nadie lo ve. O sea, la idea es, suáquete, acabar con eso y empezar a compartir lo que uno hace con la gente y buscar esa identificación. Hey, a esta niña no le gusta el maltrato animal, hago una caricatura en la que me voy en contra de las peleas de gallos, de las corridas de toros, de las corralejas, y me gané a esa persona como seguidora, me gané a esa persona como follower o como fan en mi página de Facebook, y eso es bueno, y eso va a ser multiplicador. Y esa persona le va a decir, hey, acabo de encontrar una página buenísima, modestia aparte, de un caricaturista que no tolera el maltrato a los animales, no tolera el maltrato a las mujeres, ¿cómo te parece? Asómate y si te gusta le das like. Y eso que antes era el boca a boca, ahora en las redes sociales se convierte en una herramienta muy fundamental para las personas que tienen talento, pero que necesitan mostrarlo y que no saben cómo. Entonces la idea es volver a esas épocas en las que uno reunía mucha gente y lograba buenos comentarios, y esos buenos comentarios eran multiplicadores, y empezar a lograr en la gente el asombro, el lograr en la gente que haya una conexión con el caricaturista, en mi caso personal, y poder transmitirlo y hacer que cada vez sean más followers, hacer que cada vez sean más suscritos a las páginas. Y aquí viene una cosa en la que yo, pues, a mis estudiantes les jalo las orejas. Las redes sociales no solamente son para subir fotos de nosotros rumbeando o paseando o cosas divertidas o cosas que nos hacen reír para buscar de pronto agradar a alguien o oh, qué chistoso es este man. No tengo nada en contra de las páginas de Facebook o de las comunidades o de las redes sociales o de los perfiles en redes sociales que se encargan de subir cosas como esta, absolutamente para nada. Pero creo que en internet debería haber algo más que estos elementos muy distractores. ¿Qué iba? Ok. Y bueno, también está el fenómeno de los memes, ¿no? Entonces, el fenómeno de los memes, que también en alguna entrevista me decían, bueno, pero es que ¿qué opinas tú de los memes? ¿Le está quitando el trabajo a los ilustradores? ¿Le está quitando el trabajo a los caricaturistas? ¿Dónde queda el humor gráfico? Personalmente, a mí los memes no me preocupan tanto. Antes, por el contrario, los veo como la oportunidad de aquel que no sabe dibujar pueda hacer humor gráfico. Lo que pasa es que los memes como que a propósito son feos, son mal hechos, son mal dibujados, pero igual pueden llegar a divertir.
personalmente no creo que el oficio esté en peligro por cuenta de los memes. Pienso que antes, por el contrario, lo impulsa un poco más. Pero hay páginas y hay perfiles en redes sociales dedicadas al tema de los memes. El que quiera meme, se le tiene. Y bueno, también está el tema de por qué queremos ser conocidos en las redes sociales. Entonces, bueno, menos mal la foto de arriba no se ve tan claramente, porque si no nos vetan. Pero, es decir, no hacernos ni darnos a conocer por lo negativo, sino también por lo bueno que podemos llegar a ser y por las cosas positivas que podemos llegar a aportarle al ciberespacio. Y para eso tenemos todas estas herramientas que nos sirven para eso. Entonces, tengo toda esta cantidad de dibujos que quiero compartir con la gente. ¿Y qué hago? Empiezo a crear perfiles, cuentas en distintas redes sociales y empiezo a recurrir a la antigua, boca a boca, con un amigo, con una amiga, a decirle: hey, cree esto, ¿qué te parece? Generamos tráfico, asómate, míralo, si te gusta, retuitealo, dale like, oprime el botoncito que dice compartir, y así vamos logrando que más y más personas se vayan metiendo en el cuento. Este que está aquí es mi fanpage en Facebook. Ya ha cambiado un poquito, tengo otras imágenes ahorita. Siempre procuro que en una red social haya algo que lleve a la persona que la visite a otra. Entonces, por eso, en el cover del fanpage pongo mi página web oficial, para que la gente sepa que va a encontrar más de mi trabajo allá. Bueno, perdón. Este es el bueno, es que, ¿para qué diferencia hay? Con esto fue con lo que empecé, con un perfil personal donde yo subía mis caricaturas. Pero sucede que no siempre uno hace amigos, también hace gente que no está muy contenta con el trabajo, gente que se siente ofendida con X o Y contenido, llegan a ofenderlo a uno, y cuando la cosa se pone muy agresiva llegan a amenazarlo a uno. Entonces, es muy doloroso para la familia, todo el tema, pues imagínense la madre de uno asomándose a ver el perfil de uno y encuentra amenazas, o hey, desgraciado, camina bien, que los curas no son así, los curas no son todos violadores de niños, pilas con eso. Y entonces paso del perfil personal, ahora sí retomo el hilo de la charla, paso de la página personal, que es la que está aquí, al fanpage como tal. Y pues obviamente en el fanpage llega mucha gente, la gente se concentra única y exclusivamente en el trabajo, no subo absolutamente nada personal al fanpage, solamente lo que tiene que ver con mi trabajo, con las caricaturas que publico en los periódicos, con las caricaturas que se me ocurren, con los dibujos que hago, y se me ocurren dinámicas bien interesantes para atraer a la gente. En este fanpage de Facebook, ahí para que tomen nota si quieren y se animen, tengo un álbum y es al mismo tiempo una dinámica que se llama Pesca Milagrosa. ¿Y qué es lo que sucede? Que los jueves, todos los jueves, al azar, escojo a una de las personas que está suscrita a la página y le obsequio una caricatura. Entonces, eso funciona. ¡Ey, yo me la quiero ganar, yo quiero entrar! ¡Ey, cómo así, están regalando! Y ustedes saben que en este país regalado hasta un balazo. Entonces, funciona. Y se meten. Y genera más seguidores. Bueno, el Twitter. El Twitter me costó muchísimo, muchísimo trabajo entenderlo, aprenderlo a manejar. La interfaz para mí era súper confusa. Bastante, bastante confusa. Si no es por el TweetDeck, no lo termino de entender. Y de hecho, a veces me enredo mucho cuando entro al Twitter. Pero el Twitter, para sorpresa mía, tiene más repetición, tiene más eco y tiene más alcance que el mismo Facebook. En 140 caracteres puedo plasmar desde mi identidad como caricaturista de opinión lo que pienso sobre determinado tema y subir dibujos. Entonces, pues subir los dibujos no ocupan casi caracteres, solamente es el link, y funciona bastante bien. Y pues bueno, lo de Twitter ha sido muy, muy satisfactorio, ha sido muy vertiginoso, he subido de followers muy rápidamente, afortunadamente. Y bueno, en este preciso momento, como yo no subo fotos mías sino dibujos, entonces el avatar anda por ahí nominado a los premios Twitter, entonces eso es algo muy chévere, como para que se asomen y lo vean. Y lo que les decía hace un momento, en todas mis redes sociales me llamo igual. Nadine Comics para Twitter, Nadine Comics para Facebook, Nadine Comics para cualquier red social, ese es el nombre. Tengo una cuenta en Flickr también,
con el mismo nombre, donde subo dibujos, donde subo las ilustraciones, donde me pongo un poquito más ambicioso y hago ilustraciones más elaboradas o con un poco más de concepto. Y básicamente de eso es de lo que se trata. En Flickr, en DeviantArt, en Behance, son páginas en las que los que tienen acceso son más ilustradores, son más diseñadores. A esas personas no las subestimo de ninguna manera y les comparto mi trabajo. También por ahí pueden salir muchas cosas. Esta es la cuenta en Tumblr. Ya ha cambiado un poquito la interfaz y ahí meto mucho humor gráfico. Es un contenido un poquito más, más maduro lo que subo yo ahí, pero también subo muchos dibujos y muchas cosas absurdas que encuentro y que veo y que quiero compartir con la gente. Comencé a subir las caricaturas también en Blogspot, que es una herramienta con la que casi todos comenzamos, y algunos ilustradores y caricaturistas reconocidos aún cuentan con Blogspot para divulgar y para mostrar sus trabajos. Yo lo tuve, era un blog de opinión, solamente subía caricatura de opinión. Precisamente por eso, en cada red social procuraba que hubiera un contenido específico para que la gente no se aburriera ni fuera a ver lo mismo en todas mis redes sociales. Entonces trataba de darle como algo de variedad a mis redes sociales, siempre bajo el mismo nombre. Allá en la autocaricatura pues estaba un poquito más mechudo. Esta es mi cuenta en DeviantArt, donde subo también muchos trabajos, donde subo muchos dibujos. Y aquí pues obviamente los que diseñan, los que ilustran, son los que tienen mucho acceso, se mueven en DeviantArt y pues obtiene uno mucho retroalimentación por ahí. Bueno, lo que les contaba, el video con el que les di la bienvenida forma parte de algunos que están en mi canal de YouTube. Vuelvo y les digo, youtube.com/NadinComics, en todas las redes sociales el mismo nombre y funciona bastante bien. Aparte de eso, no descuido ni dejo a un lado esto que estamos haciendo, el contacto directo, el vernos las caras. Pienso que eso también es válido y no hay que dejarlo a un lado. Anualmente participo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con un stand que pueden ver ahí, y en el que junto con otros talentos, junto con otros colegas, le compartimos a la gente esto que hacemos. El año pasado pues tuve una... Me invitaron a la fiesta del libro de acá de Medellín. Estoy haciendo lo posible por acompañarlos en la fiesta del próximo año, donde vamos a hacer cosas muy divertidas, donde vamos a dibujar mucho juntos. Y es poner al servicio de la gente esto. Y no solamente así, sino que también favorece a que otros caricaturistas tengan el contacto con la gente. Perdón, tengan el contacto con uno. Y finalmente, lanzo oficialmente el 31 de octubre del año pasado, ya está por cumplir un añito, lanzo mi página web oficial, donde, bueno, abandono un poquito el Blogspot por esto y mediante el empleo de WordPress, ahí les boto el secretico, monto mi página web oficial donde subo todo el material gráfico que se me ocurre, donde publico dónde voy a estar, dónde voy a viajar, dónde me pueden encontrar. Y a diferencia, y esto es un vainazo para mis colegas, y a diferencia de ellos, a mí me gusta mucho la retroalimentación con la gente. Por eso en mi fanpage ustedes pueden comentar, pueden sugerir, en mi Twitter también, en mis redes sociales, en todas, están habilitados los comentarios para que haya esa interacción. Me gustó ese tema, no me gustó ese tema. Uy, hermano, ¿cómo va a dibujar a Uribe así de feo? O a Santos, que es más feo todavía. O ¿cómo vamos a hacer este tipo de cosas? No, pero pilas. Oiga, si supo lo que pasó en Yopal, le explotó la camioneta al tipo en plena calle. Hay que hacer algo al respecto. ¿Por qué no dibujas algo así? Funciona. Y en el fanpage, la página oficial, pues bueno, dándole clic a los distintos botones, pues pueden recorrerla, pueden saber un poco más de mí. También la vinculo mis redes sociales allí, entonces en mi página está el link al fanpage de Facebook, está el link a la cuenta de Twitter, ahí donde está el pajarito todo gordito, allí, entonces entran y bienvenidos. Y bueno, favorecer también eso, ¿no? La interacción. Entonces hay una sección de contáctame donde pueden escribirme, donde pueden decirme lo que ustedes quieran. Y bueno, esto aquí se los cuento, viene la tienda, entonces vienen productos, vienen... siempre con el tema de la caricatura de opinión, con algo de indignación, de pronto algo de diseño. Y bueno, comencé con estos productos, camisetas para los hombres, camisetas para las mujeres. Y una cosa muy curiosa, que hice una investigación de mercados
y a que no adivinan qué por qué producto votaron las mujeres para usar con caricaturas mías o con caricaturas, ropa interior. Entonces pronto vienen cucos con caricaturas, con mensajes bien chéveres, solo personal autorizado, cerrado por mantenimiento, cosas así. Y bueno, muchachos, básicamente de esto se trata. Aquí está, de nuevo les reitero, esto que estoy haciendo es lo que los invito a que hagan. Denle duro al tema de repetir el nombre, que la gente lo multiplique, que la gente lo replique, para que haya cada vez más seguidores y haya cada vez más gente conectada con lo que uno hace, con lo que uno piensa y con lo que uno dibuja. A nivel de clientes también funciona. Yo soy una persona que se la pasa muy conectada a las redes sociales, pero como les dije en la parte intermedia de la charla, no para farandulear, ni para ver fotos de mis amigos, ni para subir fotos mías. Las redes sociales se han llegado a convertir para mí en un punto de atención al cliente, en una verdadera oficina. Y les digo sinceramente, ustedes no se imaginan la cantidad de gente, la cantidad de clientes que me han salido gracias a estas redes sociales. Entonces, de verdad que los invito a que aprendan a lidiar con estos clientes a través de las redes sociales, a atraerlos, también con los seguidores, buscar identificación con la gente y crear marca. En mi caso, dibujando, es un placer, es un placer. Yo de una manera muy arrogante le digo a la gente que tengo esa enorme fortuna, hago lo que me gusta y tras del hecho me pagan. Entonces la idea es que ustedes también encuentren eso y también saber valorar el trabajo. Para los que aquí lidian como yo con clientes, les voy a dar un consejito bien chévere. ¿Qué hago yo cuando me cae un cliente de estos todos acelerados que quiere todo para allá y que lo quiere bien hecho? Y no, hermano, es que no. O no, o peor, cuando tú les muestras el dibujo te salen con, no me gustó, no sé por qué, pero es que no me gusta. Hermano, dígame qué fue lo que no le gustó, yo lo corrijo, pero no me diga eso. Yo a mis clientes los pongo, les doy tres opciones. Les doy tres opciones. Y de esas tres, solamente me pueden elegir dos. Una es bueno, una es rápido y la otra es económico. Si lo quieres bueno y rápido, no te va a salir económico. Si lo quieres rápido y barato, no te va a salir bueno. Es una fórmula que les aconsejo que utilicen mucho. Primero porque nos da muy buenos resultados y hacemos respetar nuestro trabajo como ilustradores. Y también le cambiamos un poquito el chip a los clientes para que entiendan que en el mundo de la ilustración, del diseño, de la caricatura, del sketch, del diseño de personajes, también lo barato sale caro. Vamos a aprender también a cortarle la cabeza a todas esas personas que cobran 100,000 pesos menos que uno y se quedan con el trabajo que era para uno. Entonces, saber hacer ese tipo de cosas. Y Nadintum es el, es como que el, Nadintun es el término que yo estoy adoptando para las caricaturas que yo hago y para las complacencias que yo hago. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Dónde está? ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 4:39. Ustedes vieron lo que yo hice ayer, ¿verdad? ¿Estuvieron ahí? A los que me vieron ayer, ¿la repetimos hoy? ¿Sí? ¿La hacemos hoy para que los que no la vieron la hagan? Listo. Tengo una amiga. Listo. Bueno, vamos a hacer una cuestión. Por cuestiones de tiempo, porque la charla termina a las 5 y... La charla termina a las 5 y después de las 5 de la tarde viene un conferencista más duro que yo. Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a jugar. Vamos a poner este monitor aquí en el centro para que todos lo puedan ver, para que la mayor cantidad de gente lo pueda ver. No sé si de pronto un poquito más adelante... Bueno, ahí me van a colaborar. Muchas gracias. Y vamos a hacer una cosa, esta sesión de preguntas y respuestas, de preguntas que tengan sobre mi trabajo o cualquier cosa que me quieran preguntar, ¿sí? ¿Cuál es mi plato de comida favorito? ¿O a qué hora me levanto? Una cosa así. Yo se las voy a responder, pero no se las voy a responder con palabras, sino que se las voy a responder con dibujos, ¿les parece? Entonces pregunten cosas chéveres, pregunten cosas interesantes para que las podamos aprovechar, ¿listo? Si todos ven bien ahí, no, ¿verdad? Creo que habría que echarlo un poquito para atrás, sí, un poquitico nada más. Yo voy acomodándome entonces. Sí. Ah, bueno, ok. Ya, ¿dónde anda Alejandra? Alejandra va a ir con el micrófono y me hacen las preguntas. ¿Listo?
¿Listo? ¿Sí se ve ahí? Espérate un momentico, a ver que... ¿Ya se ve? ¿Listo? ¿De dónde? Y hola. ¿Vos de dónde sacás tiempo para mantener todas tus redes sociales actualizadas? Aquí alguien trabaja como community manager o como algo como eso. Me toca ser mi propio community manager, entonces. En complemento a ese dibujo, lo que les digo es que ser su propio jefe es mucho más difícil que tener un jefe. Es una vaca loca en la que uno se tiene que meter. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo crees que se ve tu cabeza por dentro? Si no veo. Algo más o menos así. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Felicitarte por ese gran talento que tienes, muchas gracias. Muchas gracias. Quería saber si tú sabes de algunas aplicaciones para trabajar con niños. ¿Qué aplicaciones nos puedes recomendar? ¿Qué aplicaciones utilizo para los niños? Bueno, ahí sí me queda complicado dibujártelo, pero... No, mentira, sí puedo dibujártelo. De las redes sociales que utilizo, YouTube es la más exitosa porque son muchos niños me contactan a través de YouTube, dejan comentarios y me sugieren cosas para que les dibuje. Pienso yo que esa sería como que la herramienta que utilizo más para dirigirme a ellos. De todas maneras, hay muchas otras. Más adelante, si conversamos, te puedo contar sobre eso un poquito más.
Otra. No te oigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué momento es mejor realizar la ilustración o expresarse o la caricatura? O sea, ¿Cuál es el mejor momento para... Para realizarlo. Para realizarla. O para pensarla. No, para realizarla. Para realizarla. No sean mal pensados, que todavía no la he terminado. Y acabo de contarles un secreto muy privado. Ese es el mejor momento para ponerse a dibujar. Está uno relajado, despejado, ligero. Buenas tardes. Siguiente pregunta por ahí. Yo, aquí enfrente. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Dibujando aquí? Sí, qué bueno. Yo quisiera saber cómo ves el futuro de nosotros los ilustradores aquí en Colombia. O sea, me explico. ¿Cuál Disney, Pixar, toda esta gente es una empresa muy grande y pues nos tienen un paso, muchos pasos ganados, digámoslo así? Pero yo creo y pues mucha gente no valora lo que nosotros hacemos y lo que podemos llegar a hacer. Entonces, para usted, ¿qué piensa del futuro de nosotros? O sea, ¿cómo lo ve? Ok. Esto es lo que yo veo, que no nos rendimos, que seguimos tratando, que seguimos perseverando, que hay que seguir en la pelea, porque al primer no que nos suelta alguien que ni siquiera sabe lo que nosotros hemos peleado para estar ahí, no vale la pena hacerle caso a ese tipo de comentarios. Hay que seguir tocando la puerta y seguirlo intentando. ¿Siguiente? ¿Alguien por ahí? Ok, hola. Hola, buenas tardes. Bien, bien. Nada, primero quería preguntarte si conoces por lo menos el blog de Diario de una Volátil, de ¿que si Angus conozco Guerrero. ¿El blog de quién? El blog que se llama Diario de una Volátil, de Angustias Guerrero. Bueno, la nena es una ilustradora argentina y ella tiene un blogcito dedicado a, digamos, a mujeres, a niñas. Entonces, era más como... Si en algún momento has pensado en crear como un personaje y sobre ese personaje volverlo cotidiano. Ok, sí, sin duda sí me gustaría
pero honestamente estoy tan metido en el tema de la caricatura de opinión y estoy tan metido en el señalamiento de tantas cosas que pasan en este país que la verdad no he tenido tiempo, sinceramente no he tenido tiempo. Kino tuvo a su Mafalda, por ahí hay un proyecto buenísimo que viene en camino que se llama Alepe. Cierto que viene un proyecto buenísimo que se llama Alepe, de opinión, con ilustración, con cosas muy chéveres, pero te garantizo que muy pronto te voy a dar un personaje bien chévere con el que te sientas identificado. Me voy a poner en esa tarea. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, Nadim. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Te quería preguntar, ¿cuál es tu político menos preferido? ¿Cuál es mi quién? Político menos preferido. Ah, el más fácil de dibujar de todos. Es muy feo el man. Qué vergüenza, ¿sí o no? Una cumbre presidentes y nosotros mandando esa vaina. Hola, Nadim. Alcanzamos a hacer 5 dibujos más. Hola, Nadim. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Hola. Algún día un amigo me decía como consejo para ser un buen dibujante, que como ejercicio diario dibujara 5. Hiciera 5 dibujos cualquiera diarios, ¿sí? Disciplina, como una disciplina diaria. ¿Qué le podrías agregar a esta teoría o refutar? No, esperen. Te voy a complementar este dibujo con la respuesta. A mí mucha gente, dibujantes nuevos que apenas están comenzando o que por lo menos tienen en la curiosidad, me preguntan que qué programa uso para dibujar, que qué tabla uso para dibujar, que dónde estudié. Les respondo las preguntas, les pregunto, ¿por qué quieres saber eso? No, es que yo quiero dibujar como usted o mejor que usted o lo que sea. La verdadera respuesta es practicar, es dibujar todos los días, es dibujar todo el tiempo o la mayor cantidad de tiempo posible. La práctica hace al maestro, es un dicho viejísimo, pero es cierto. Por mucha tecnología que manejes, por mucho que tengas la tableta más reciente o el software más reciente, si no practicas, si no sabes plasmar aquí lo que tienes acá, no va a funcionar. Y tener un estilo propio, definitivamente tener un estilo propio. Muchos cuando comenzamos dibujamos Superman, Hulk, Bugs Bunny, lo que sea. Tener un estilo propio, practicar muchísimo y, como le contesté a la compañera aquí presente, perseverar mucho. Ese es el consejo que yo agregaría, la práctica. Buenas tardes. Hola. Creo que el compañero me robó la pregunta, pero entonces
Yo quisiera saber si usted considera que el dibujo es algo innato en la persona o cree que se puede desarrollar. Todos, absolutamente todos, nacemos sabiendo dibujar, todos. La prueba está en que antes de aprender a escribir, nosotros dibujamos, y dibujamos lo que vemos, dibujamos lo que sentimos, dibujamos lo que pensamos. Desafortunadamente, o afortunadamente en algunos casos, aparecen otras vocaciones, el canto, el baile, no sé, escribir, cuál, el deporte, y abandonamos el tema del dibujo. Pero todos nacemos con la aptitud para el dibujo y con la predisposición para el dibujo. Y no lo neguemos, dibujar es muy sabroso, dibujar es muy rico, y cuando uno es niño, aún más. Entonces, pienso que esa sería la respuesta. Buenas tardes, Nadim. Hola, ¿dónde estás? Aquí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Aquí rayando un rato. Mira, cuando dibujas has llegado a un momento en que dices, bueno, me bloqueé, y ¿cómo sigues? O sea, ¿cómo haces para desbloquearte? ¿La del baño otra vez? No. Bueno, en el baño uno se desbloquea también, ¿no? Soy un profundo creyente de la predisposición y de la actitud y de la relajación para dibujar. Cuando estás bloqueado, cuando no se te ocurre algo para dibujar, descansa de esto, levántate del computador, mira a tu alrededor, mira por la ventana, respira, toma aire, relájate un poquito, piensa en otras cosas, algunos se fumarán un cigarro o quién sabe qué otra cosa. Pero la idea es despegarse un poquito de eso, permitirle al cerebro que oxigene, que vuelvan a fluir las ideas y volver a la mesa de dibujo, volver a trabajar, volver a dibujar. ¿Listo? Hola. ¿Cuántas nos quedan? Una pregunta y ya. No. Creo que soy de los últimos. Entonces, quiero saber hoy qué emoción sientes al ver todas estas personas admirando tu arte. Gracias. Te lo voy a responder con dos dibujos.
Y segundo, y de paso con este me despido, porque queda súper apropiado. Chévere esa pregunta que me hiciste, parece planeado esto. Ah, queda para una más. Ah, bueno. Muy agradecido. Hola, eres el último, imagínate. Así que más vale que tu pregunta sea... Hola, Nadine. Ahorita que exponías tu página de Facebook, tu fanpage, hablabas que en ciertos momentos recibías críticas o comentarios como en tonos amenazantes. Me gustaría observar el dibujo de Nadine cuando él recibe esos comentarios, ¿cómo se comporta? No, mentira, mentira, mentira. Porque inclusive los comentarios negativos hay que agradecerlos. Pienso que también la gente que te critica y te señala te hace crecer como persona. No caer en los mismos errores. Ojo, ese tipo de cosas. Porque cuando hay mensajes y amenazas o insultos o inclusive atrevimientos de gente que ni siquiera sabe de lo que está hablando, pero por quererte provocar te insultan o te hacen cualquier tontería de esas, a ese tipo de personas es a las que les abro el paraguas para... tratar de ignorarlos, de pasar de ellos, pero en medio de todo son experiencias y se agradecen. Muchachos, les quiero de verdad agradecer el que me hayan acompañado, el que se hayan gozado esto, espero que lo hayan gozado. Y bueno, a pesar de que termina aquí mi charla, continúo aquí acompañándolos en el Campus Party. Estoy aquí junto a esta tarima y tienen los datos de mis redes sociales, búsquenme, háblenme. Estaré más que dispuesto de conversar con ustedes y compartir un poquito más de lo que hago. De verdad, muchas gracias.